ilustre cofradía de la entrada de Jesús en Jerusalén y Nuestra Señora de la Paz. Sus orígenes datan del año 1917, cuando tuvo lugar una procesión el Domingo de Ramos que partió de dicho templo con una imagen que representaba a Jesús entrando en Jerusalén sobre un asno que había costeado a sus expensas el entonces párroco don Paulino Cobo González. Desde entonces se celebraron algunas salidas procesionales más en diversos años hasta 1926, en que languidece la Asociación de Fieles que la promovió. Entre los años de 1957 y 1963, la procesión salió del Colegio de los Padres Salesianos en el Triunfo. Los nuevos estatutos de 1972 incluyeron también como titular la advocación mariana de Nuestra Señora de la Paz. Tras la Semana Santa de 1999, la cofradía hubo de trasladarse a la iglesia del servicio doméstico de la calle Marqués de Falces. Debido a la estrechez de la puerta de este templo, realiza su salida desde la iglesia santuario del Perpetuo Socorro, regentada por los padres redentoristas. En su primer paso, se representa la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, con el Señor sobre burriquilla, talla de Espinosa Cuadros, a la que se sumó en 1948 un pollino, que es obra de Francisco Muñoz. Además, desde 2004 se le están añadiendo otras imágenes a este misterio, obra de Ángel Asenjo. En el segundo, la Virgen de la Paz, de Antonio Duve de Luque, bajo palio cuyas caídas fueron bordadas por las monjas dominicas de Torre Don Jimeno, va sobre paso plateado de moreno. Pontificia e ilustre hermandad y cofradía de nazarenos de nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María Santísima de las Maravillas. En 1944 se fundó esta cofradía en la iglesia parroquial de San Pedro y San Pablo. Hizo su primera estación de penitencia el Martes Santo de ese mismo año, cambiando al Domingo de Ramos desde 1961. En 1985 se fusionó con la Hermandad Sacramental de San Pedro y San Pablo. Su primer paso es uno de los misterios más completos de la Semana Santa granadina. En él figura la imagen de Jesús al ser declarado reo de muerte, obra de José de Mora, al que acompañan imágenes de vestir de Benito Barbero y su hijo Antonio, que representan a Poncio Pilato, al que se le ofrece una palangana para lavarse las manos por un esclavo negro, su esposa Claudia Crópula, arrodillada en actitud suplicante, un miembro del Sanedrín que contempla la escena, un lector que pronuncia la sentencia y dos soldados romanos. Va en paso de madera dorada de Antonio Moreno Carrasco, con cartelas de Miguel Zúñiga. En el segundo figura una dolorosa de vestir, atribuida a la escuela de Pedro de Mena. Su palio de los llamados de cajón fue bordado por las adoratrices de Santo Tomás de Villanueva y el manto por Isabel Garces. Los candelabros de cola son de los hermanos Moreno, los respiraderos de Román Seco y la corona de Antonio Vílchez, utilizando para su confección orfebrerías italianas del siglo XVIII. Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Encarnación. Esta hermandad fue fundada en 1981 por iniciativa de quien durante mucho tiempo fue su hermano mayor, el bordador granadino Ángel Perea.
salió por primera vez a la calle en 1982, solo con el paso mariano al que se le añadió el del cautivo al año siguiente. Aunque establecida canónicamente en el convento de la Encarnación, realizó sus primeras estaciones de penitencia desde la iglesia Santuario del Perpetuo Socorro y a partir de 1987 desde la parroquia del Sagrario. En el primer paso se representa a nuestro Padre Jesús cautivo con sencilla túnica blanca. La imagen del Señor es obra de Antonio Dubé de Luque. Se porta sobre un paso que data de 1908 y que fue adquirido en la localidad hispalense de Salteras. En el segundo, María Santísima de la Encarnación bajo palio del mismo escultor, luciendo un manto fechado en el siglo XIX, restaurado en el taller de bordados de la cofradía. Muy ilustre y real cofradía de la Santa Cena Sacramental y María Santísima de la Victoria. Fue fundada en 1926 en la parroquia de Santa Escolástica, iglesia de Santo Domingo, por un grupo de devotos que formaban parte de la asociación Jueves Eucarísticos. En su primera junta de gobierno figuraron ilustres miembros de la sociedad granadina de la época, como el marqués de las Torres de Orán, el de Cardeñosa, el de Garantía, el conde de Calatrava o los banqueros y mecenas Rodríguez Acosta. En 1928 tuvo lugar su primera salida procesional, al concluir Espinosa Cuadros el misterio de la Santa Cena Sacramental, la más genuina representación de este pasaje evangélico que ha alcanzado el arte de la imaginería. No obstante, el año anterior, algunos cofrades habían realizado su estación de penitencia uniéndose a la Cofradía de la Humildad, que residía en su misma sede canónica. La Virgen de la Victoria, del mismo escultor, figuró por primera vez en su procesión en 1940, tras haber sido incorporada en 1936 como titular de la cofradía. Posee un singular manto palio y faldones de paso bordados en damasco con oro y sedas por las dominicas del convento de la Piedad. Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de Nazarenos, de nuestro Padre Jesús despojado de sus vestiduras, María Santísima del Dulce Nombre y San Juan Evangelista. Se fundó en 1986, estableciéndose en la iglesia parroquial de San Emilio del barrio de Fígares. La imagen de Jesús despojado fue bendecida en 1989 en la iglesia conventual de San Antón y en 1990 se aprobaron sus reglas por la autoridad eclesiástica. Realizó su primera estación de penitencia como hermandad aún no federada
el Domingo de Ramos de 1990, aunque desde que contaron con la talla de su titular, venían celebrando un viacrucis por las calles del barrio durante el Viernes de Dolores, costumbre que todavía perdura. Tras federarse en 1996, realiza su primer paso por la carrera oficial el Martes Santo de este año, pasando a procesionar desde 1997 el Domingo de Ramos, como sucede en la actualidad. En su primer paso, figura Jesús en el momento de ser despojado de sus vestiduras por dos sayones, uno de los cuales le ofrece un cáliz mientras el cirineo deja caer la cruz sobre el Gólgota y un soldado romano contempla la escena. Es autor de este misterio, Ramos Corona. Forma parte de la hermandad, la banda de cornetas y tambores de Jesús despojado de sus vestiduras, que luce vistoso uniforme inspirado en el de a pie de la caballería de la Guardia Real de Alfonso XII.